铁们，挑战全网，脑袋开西瓜。Esto es American Truck Simulator y estamos pues aquí en un nuevo video para el canal, chicos y chicas. Y estamos con esta Kenworth W900, que es de aquí de la empresa, ya que hemos sido contratados por esta empresa para llevar lo que sería este remolque cama baja sobre dimensiones, creo yo, porque está muy grande eso. Y pues vamos a ver, esto es una carga pesada, son 53 toneladas y pues la carga dice que es elevar camión, no sé, es como un elevador, no sé, ahí no sabría decirle, pues voy a buscar cómo se llama bien la carga, porque en realidad eso parece, qué sé yo, a ver, parece tipo carro militar. Y pues nuestro destino es Tucucari y vamos a la empresa Rail Sport. Vamos a ver nuestro recorrido, a ver qué tenemos. El recorrido es de 3 horas con 36 minutos, y vean, aquí está. Yo creo que va a ser un recorrido bastante rápido, va a ser línea recta, vamos a ir a full velocidad por aquí. Solamente sería salir de la ciudad y pues ya tendríamos que ir hasta aquí, hasta Tucumcari. Perdón ahí, pero es que está un poco raro esa pronunciación ahí, todo rara. Y pues chicos, vamos a ver lo que sería la parte interna del camión, de este camión que nos ha prestado la empresa. Está Kenworth W900, que está aquí. Y pues miren, aquí está el camarote para descansar, ahí hay unas ventanas por ahí. Yo creo, no sé qué sea eso, ahí parece como algo para meter las cosas. Aquí pues el asiento del copiloto, su cinturón, nuestra caja secuencial no la veo, no me baja más la cabina ya. Pues aquí tenemos el volante y lo que sería el tacómetro. Ahí está el tablero de instrumentos, el velocímetro, el tacómetro, todas esas cosas por ahí. Ahí hay bastantes cosas, pues chicos. A ver, me había olvidado de comentarles aquí. Yo siempre me olvido esto, tengo que anotar ya, porque yo siempre me olvido. Además, este camión es prestado y no vi cuánto después. Un chasis 6x4. Su cabina es una AeroCap con sleeper incluido. Y pues traemos 625 caballos de potencia otra vez. Así como el día de ayer, que en el Mercedes-Benz traíamos 625 caballos de potencia. Pues chicos, vamos a encender el motor y vamos a escuchar ese motor que tiene este camión. Tiene un fuerte motor, o sea que nos va a servir para lo que se, para el trabajo que vamos a hacer hoy día, para el trayecto. Y pues vámonos, aquí ya encendemos direccionales y empezamos ya ahí. Y nos vamos, chicos, nos vamos. Ahí voy a tratar de darle lo más que pueda con el pie, porque lo sigo con el pie dañado ahí. Entonces vamos a ver, vamos a constatar que no venga nadie de este lado. Y por acá tampoco viene nadie, chicos. Así que podemos salir con confianza. Eso sí, vamos a ver ahí si la carga nos permite salir aquí la carga. A ver, vamos a darle suave. Ya casi le doy ahí. A ver. Yo creo que voy a salir aquí con el teclado de esta parte. Eso. Vamos a ver ahí. Es que me siento incómodo dando la vuelta con el teclado ahí. Pues, ¿cómo sería? A darle la vuelta a la cámara con el teclado, ¿no? Y pues miren, chicos, hemos salido perfectamente. Ya sería, lo único que sería meternos ya a nuestro carril. Vamos a ver, a poner la guía aquí para meternos ya a nuestro carril. Y pues tomar rumbo aquí, ¿no? Y pues se nos atraviesa este amigo. ¿Qué onda, amigo? Déjanos pasar, amigo, concédenos pasar ahí, por favor. A ver, vamos para acá, sí. Como queriendo coger viada ya para entrar a lo que sería el otro carril, ¿no? Vamos a darle suave. Vamos a darle suave, chicos. Pues de una vez les voy avisando, chicos, que los saludos van a ir apareciendo aquí en la pantalla de todos los que han querido que yo los salude. Entonces les voy a estar poniendo ahí, ¿no? A ver, vamos a ver, creo que estamos golpeando atrás. Creo que sí le estamos dando a nuestro amigo. Pues no, ya se apartó, no le golpeamos. Y miren, ahí va pasando el ferry. Va con cargas ahí, miren, para seguir exportando. Y aquí nos vamos metiendo más despacio. Es que el pie no me permite acelerar, por lo que me duele. Entonces me toca estar como dando pulsaciones pequeñas ahí para acelerar. Y esperemos que alcen ahí el barandal para ya irnos con todo. Eso es así, ya lo alzaron, chicos, ya lo alzaron. Vámonos. Pero qué onda con este amigo que no avanza. ¿Qué onda, amigo? Hágale, mijo. Ah, no, sí traemos las bocinas, no escuchamos las bocinas, Ojalá que el semáforo aquí no nos mate.
y que cambie rápido a verde. A ver. Vamos, amigo, dale, quiero arrancar. Vamos a esperar por aquí para cogerlo con velocidad de ese semáforo ahí y salir soplado ya para lo que sería nuestro destino. A ver, vamos a poner el GPS porque todavía no me acuerdo el destino. Uy, ya cambió verde, ya cambió verde. Tucumcari, ahí más o menos ya estoy aprendiéndole ahí al lenguaje, ¿no? A pronunciar esos nombres de esas ciudades tan raros ahí. Es que miren que hasta la R me sale difícil pronunciarla. Esa sí es la única que no puedo pronunciarla bien, no sé por qué. Pero igual, aquí creo que es derecha continua. A ver, vamos a poner frenito aquí de motor, ahí que se escuche. Sí, chicos, es derecha continua. Metámonos de una, a ver. Vamos a ver que no le demos al remolque atrás. Vamos a ver por ahí por el espejo. Y pues no. Pasamos perfectamente, pasamos perfectamente, chicos. Ya vamos a subir esto, vamos a subir esto aquí, ¿eh? Chéquense, amigos, vamos a ver que más adelante que no venga nadie en la parte de atrás. Miren que la carga va bien. Yo diría que sí es una carga sobre dimensiones, por lo que está que no, no muy ancha, pero sin embargo se contaría ya como una carga sobre dimensiones, ¿no? Ya ustedes me entienden, chicos, a qué me refiero cuando les digo que es como una carga sobre dimensiones. Y vamos a checar que no venga nadie de pronto por ahí. Bueno, vienen a lo lejos, chicos, no se preocupen por eso. Ahí vienen muy lejos, así que están lejos de alcanzarlos, ¿no? Y vamos a pisarle al acelerador lo más rápido posible aquí. Queremos hacer este recorrido lo más rápido posible. Entonces, chicos, vamos a darle, ¿eh? Aquí sí, ya tenemos que pedir carril para acá, espero no le demos a nadie. Ahí por el espejo se puede observar que no viene nadie, así que podemos meternos tranquilamente, ¿no? Y eso, chicos, vamos a darle ahí. Ya estamos saliendo de lo que sería esta ciudad de aquí, que era... A ver, vamos a buscar aquí en el minimapa la ciudad, que era Albuquerque. Y pues sí, chicos, este recorrido va a ser muy corto, ya verán que sí, ya verán que sí va a ser muy corto, ¿eh? Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no trajiste un camión diferente? Bueno, la carga sí fue lo único que traje diferente. Uy, ya me iba yendo para allá. Lo siento por meterme así, es que iba distraído. Y pues ustedes se preguntarán ahí, Jaco, ¿por qué no trajiste otro camión diferente? ¿Por qué sigues trayendo los originales del juego? Pues aquí en lo que es American Truck, sí tenía un camión, tenía una Freightliner FLV muy chula con un skin muy, muy deteriorado. Pero ya sería para la próxima, amigos, porque me lanzó error el juego y se cerró. Así que para no dejarlo sin video el día de hoy, tuve que traerme esta así de carrerón. Entonces, chicos, ya saben por ahí, no se preocupen. Y pues como les comentaba, por aquí van a ir saliendo ya los saludos. Ya al fin, ya saliendo de esta parte, empezarán lo que son los saludos para ustedes. Y pues vamos a hacer una dinámica y espero les guste, ¿eh? Tengo algo planeado en mente, así que les dejo de sorpresa para que vayan viendo mientras voy saludando aquí, ¿no? Espero y sigan apoyando aquí el canal, amigos, que vamos por los 200 suscriptores ya, ¿eh? Y a ver cuánto ya llevamos, a ver cuánta velocidad llevamos. Vamos 85 kilómetros ya y subiendo. Esperamos si alcancemos los 100 kilómetros, eso sí, dándole velocidad a tope a este camión. Y eso, pues, chicos, vamos a darle. Miren, pues si es una carga sobre dimensiones. Uy, ya me voy saliendo. Es que miren, miren cómo se balancea el tráiler ahí. Miren cómo se rebota ese tráiler ahí. Entonces sí diría que es una carga sobre dimensiones, ¿no? Porque ya un poco más y sale lo que sería el ancho de nuestro carril, chicos. Pivotea bastante lo que es la carga en la parte trasera. Aunque aquí no se note, pero en la cámara de afuera sí. Entonces miren, chicos, va muy rápido. Esto es una carretera y autopista, eso es lo único malo de este American Truck, que son la mayoría autopistas, entonces no es como tan divertido, pero si le metemos velocidad lo hacemos divertido, ¿no? Y pues vamos. Ahí ya nos pasaron esos dos amigos que parecen unas camionetas Ford. Entonces vamos a ver quién viene por ahí, no viene nadie. Y ya me voy saliendo otra vez, que la carga como que se va. Entonces miren, chicos, ya estamos cerca, este video va a ser súper corto para el canal el día de hoy, ¿no? Entonces vamos ahí, vamos. Yo sé que llegamos antes de los 15 minutos. El video de hoy va a ser menos de 15, pero igual van a ir sus saludos por ahí, chicos. No se preocupen, no se preocupen. Y mañana pues ya estaríamos subiendo pues otro video para el canal ahí, ya con la petición de un suscriptor que me dijo que le trajera un remolque de troncos de madera. Pues ya se le concederá el deseo mañana. Ojalá y pueda traerle el video.
Ojalá, ojalá, esperamos que no pase nada, ¿no? Y pues vamos ahí, ya pasamos a una minivan. Vamos a 95 kilómetros por hora, es sorprendente la velocidad que hemos alcanzado ya con este camión, con esta Kenworth W900. Y pues miren chicos que los 625 caballos de potencia sí como que nos han servido traerlos porque vamos a una buena velocidad ya. Aquí descendimos un poco la velocidad, pero vamos a meterle freno de motora para coger esta curva que está aquí. Es una curva leve, pero ahí con precaución, ¿no? Vamos metiendo lo que sería el freno de motor ahí. Y eso, y le seguimos dando, chicos. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Chicos, vamos a hacerlo rápido, rápido. Vamos a hacerle cuenta que aquí no existen reglas, pero eso sí, con seguridad, chicos. Y pues le seguimos dando aquí. A ver, espero y no golpear al que viene atrás porque aquí ya se angosta y como es una carga tipo sobredimensión, pueda que con las ruedas de la carga lo estaremos golpeando. Con las ruedas de ese camión tipo militar. Ahí ustedes comenten qué es eso, porque la verdad no sabría decir. O sea, no tiene forma de lo que dice en la carga. En la carga dice que es un elevador de camión, pero no tiene forma de elevador de camión. Pues chicos, vamos, ya estamos cerca, ya estamos muy cerca de nuestro destino. Ya una horita más y llegamos a nuestro destino, chicos. Eso sí, vamos a darle duro aquí. Miren que ya se aproxima la colina y ya se aproxima. Ojalá que, a ver, demostremos la fuerza de estos caballos de potencia aquí y que no resulten fake como el Freightliner Columbia, que siempre voy a hablar de ese Freightliner porque me hizo quedar mal ante ustedes, ¿eh? Miren, aquí tuve que abrirme de carril un poco porque no sé, o sea, lo siento como muy sensible el volante. Uy, metamos freno aquí. Eso, ahí ya nos íbamos tragando eso. Eso, uy. A ver, vamos a ver qué hay más adelante. ¿Esto es una salida? Es una salida de Reds América. Esto es como un descanso que hay. Vamos a seguir dándole, vamos a seguir pisando aquí a fondo el acelerador. Y chicos, ya alcanzamos los 100 kilómetros por hora. Ya vamos 100 kilómetros por hora. Y se nos atraviesa este amigo, se nos atraviesa. Y lo esquivamos así rápidamente. Porque por suerte no nos adelantó el otro, porque si no también nos lo llevábamos de frente, ¿eh? A ver qué onda con ese amigo que vaya ahí. Se nos atraviesa de toda una manera muy sarcástica, muy fea y muy brutal. Y volvemos a nuestro carril derecho. Porque para dejar el izquierdo, el carril izquierdo libre para que nos adelanten ahí, ¿no? Y vamos a darle, chicos. Ya estamos muy cerca de nuestro destino. Cada vez más cerca ahí. Porque ya llevamos una buena velocidad. Entonces, chicos, pues vamos, vamos, ya casi, ya casi. A ver si para el otro video conseguimos un camión mucho mejor que este y vamos cambiando la cinemática de los camiones del juego y vamos trayendo camiones nuevos. Ya también podríamos traer lo que serían los buses, ya que los buses también me los han estado pidiendo por ahí. Por interno también me han estado diciendo que traiga buses. No se preocupen, chicos, que para el American Truck también hay buses. Y pues vamos a meternos algunos buses a lo que sería el mapa Colombia de American Truck para ver qué tal son esos buses en las trochas colombianas, ¿eh? Y pues este es el DLC de México, chicos. Está un poco interesante ahí por lo que es autopista, pero lo que es carretera secundaria está muy interesante. Y pues este sería el primer capítulo del DLC de México, chicos. Y espero traerles ya muy pronto el mapa de México para completarlo todito con ustedes, ¿no? Y pues vamos aquí a ver la curva, la curva. Cojamos la curva ahí todo suave. Eso, eso, eso. Eso, chicos, aquí como que se nos presenta otra curva, pero no va a ser necesario frenar porque lo tenemos todo fríamente calculado, chicos. Ahí, perdón si se me enreda la lengua, pero es que ya saben, chicos, el estar hablando aquí solo como que a los demás como que los asusta, ¿no? Y entonces pues eso es como nerviosismo y a veces me siento nervioso porque yo no sé qué pensarán ustedes de cómo comento yo los videos. Nunca, no sé cómo pensarán que yo comento estos videos, no sé si los comentaré bien o mal. Ahí ustedes tienen que decirme cómo es que comento yo los videos, si bien o mal. Y pues pisamos el acelerador a tope, ya estamos muy, muy, muy cerca de nuestra entrega. Yo creo que solamente la entregaríamos así de frente.
Nada más porque no creo poder parquear esto, o si puedo, no sé, pero quitaría mucho tiempo y ya les he traído dos videos demasiado largos y los que han sido suscriptores fieles ahí lo han visto hasta lo último. Y pues miren, ya 15 minutos, ya no, yo creo que este video va a ser corto, de 18 o 20 minutos, no va a ser muy largo, entonces yo no quiero alargarles tanto el video, ¿eh? Entonces ese es mi propósito, chicos, ahí. Ya estamos cerca, cada vez mucho más cerca. Perdón por repetir eso de cerca, pero es que ya ansío entregar esto, de verdad que sí, para ponerme a buscar algunos mods para seguirles trayendo aquí al canal, chicos. No se preocupen que yo les traigo buen contenido, no se preocupen. Miren, aquí estamos pasando este puente ahí todo, ese puente doble ahí, que no sabríamos hacia qué lado va, tendríamos que averiguarlo en otro capítulo aquí ya. Ya ustedes me entienden cuando me refiero a averiguarlo en otro capítulo, ¿no? Pues a ver, tengo la sensibilidad, eso, ahí sí ya mejoré la cabina, porque estaba incómodo con eso de del giro de la cabina con el volante, ¿no? Oh, no, todavía no se quita, ¿con cuál la quitaba? Ahí ya la quitamos, ahí ya como que se siente un poco mejor. Aunque, no sé, más adelante podríamos probar algo nuevo, ¿no? Y vamos a ver si podemos a rebasar a este amigo que va aquí. Vamos a rebasar aquí al estilo pro, al estilo pro, ya ustedes saben cuando digo al estilo pro, ¿no? Ahí vamos a intentar rebasarlo, ojalá que él no aumente la velocidad y nos deje botados, ¿no? Vamos aquí, vamos, vamos a darle. Aunque por la subida yo creo que él sí nos va a dejar botados. Esperemos si en esa bajada le podamos alcanzar un poco, ¿no? Vamos a ir de aquí sin usar freno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a llegar hasta esa ciudad sin frenos ya. Estamos cerca, ¿eh? Ya muy cerca, cada vez más cerca. Y pues nos pasó otro camión, a ver qué onda. Yo sé que llevamos mucho peso, pero no para dejarnos pasar así de tantos camiones, ¿eh? Aquí metámonos un poquito así para no golpear la carga. Uy, 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 uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigos? ¿Qué pasó? Ya golpeé a uno por allá y ya me golpeé yo también. Ya me golpeé yo también ahí por andar viendo el retrovisor así a las carreras, ¿no? Pero no importa. Retomamos nuestro recorrido sin ponerle cuidado, ya que no le hicimos mucho daño al camión. Y nos vamos, chicos. Nos vamos, nos vamos. Ahí fue un accidente, porque íbamos bien sin accidentarnos, ¿eh? Ahí ya fue un error mío haberme metido así tan adentro del carril. Entonces ya fue culpa mía, hermano. Entonces vamos a... Ahí ya, milagro que en esta vez no nos cobraron el daño de accidentes, porque en estos juegos siempre te cobran el accidente a ti, así tú no hayas tenido la culpa, ¿no? Y ya, chicos, vamos en este ascenso aquí. Estamos ascendiendo lo que sería esta subida grandota aquí. Y ya está ahí el letrero. Que debemos ir para acá. Y perdón por meterme así, pero no me había fijado. Por suerte no venía nadie, miren. Esa camioneta alcanzó a pasar antes de que me la llevara con todo ahí. Y vamos a darle freno aquí para no llevarnos a nuestro amigo, ¿eh? Y yo creo que nos metemos así de una, siguiéndolo a él, porque él pasó y no venía carro, ¿no? Vamos a ver la carga atrás. Yo creo que sí pasó. Sí, sí pasó. Miren el retrovisor y verá. Sí pasó la carga muy bien. Aunque yo me subí al andén acá por andar hecho el preocupado por la carga. Y pásale, amigo, pásale. Tienes tiempo todavía, ¿eh? Ay, ¿quién vino por aquí? ¿No viene nadie? Eso, chicos, eso, ¿eh? Ahí mejorando el fake a la hora de adelantarlo. Y pues, chicos, ya estamos entrando a lo que sería Tucumari. Tucucari, ¿cómo es que era? A ver, Tucucari, Tucumcari, Tucumcari. Ya vamos aprendiéndonos el nombre, ¿eh? Ahí mejorando en lo que sería la pronunciación de esos nombres. Ustedes ya me entienden cuando yo hablo así, ¿no? Y a ver, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos a alcanzaremos a pasar el semáforo. Pisémosle, porque si sí lo pasamos. Amarillo, amarillo, amarillo. No creo, vamos a frenarnos en seco de una. Sí tenemos buenos frenos, ya 100% comprobado aquí los buenos frenos que traemos el día de hoy. ¿Y qué horas son? ¿Qué horas son? Ya casi, chicos, ya casi terminamos. No se preocupen, el video no está tan largo hoy día. No se preocupen, chicos. Ya miren, 18 minutos. Yo que les dije, unos 20 minutos por lo mucho nos tirábamos haciendo el video. ¿Y por qué semáforo en rojo? Ah, es que estaba acelerando. Fue culpa otra vez mía, porque ya voy haciendo dos veces la caga. Yo creo que ya nos pasamos ahí. A ver, cambia verde, cambia, por favor, cambia, cambia. Y ya se detuvo ese amigo ahí, es porque cambió a verde y nosotros ya nos fuimos con todo antes de que cambiara, ¿eh? Aunque eso ya fue imprudencia mía, pero nada que cambia, miren, recién cambia aquí ya que vamos en la mitad de la vía. Eso es algo extraño para
para mí, la verdad. Y miren, aquí tenemos semáforo otra vez. Ya esto es semáforos for the win. Ahí ya como deberían de hacer un juego de semáforos aquí para estar poniendo a cada rato rojo y hacer molestar a los conductores, ¿eh? Semáforo simulator ahí, ya ustedes me entienden. Ahí esas palabras salen ahí de algunos canales de que he visto bastante porque me gusta su contenido, lo que sería Jeko Jek, Cold Chris, y ustedes ya me entienden cuando yo hablo de eso, ¿eh? Uy, se reprodució esa canción, vamos a bajar el volumen antes de que nos metan copyright. Y listo, le alcancé a bajar el volumen. Y aquí tenemos el verde de confirmación para pasar y pues vamos viendo carril para acá porque allá más adelante se nos cierra, así que con anticipación, muchachos, con anticipación. Y ya. Listo, vamos por aquí, ya vamos, tenemos este ascenso, este puente ahí. ¿Qué onda con ese puente? Y miren ahí cómo baja esa mezcladora de cemento. ¿Qué camionera? No, no alcancé a ver. Mira, aquí viene un bus típico de los Estados Unidos. Bien, bien típico diría yo, porque siempre lo he visto por ahí en películas y así, ¿no? Lo que sería series, cualquier cosa, ya he visto ese tipo de buses. Ustedes ya me entienden ahí, chicos, ustedes ya me entienden. Miren, ya sería darle la vuelta ya hace como ese rombo allá. A ver qué es más adelante, es que no veo el mapa bien. Ah, tenemos un cruce ahí, tenemos un cruce. Entonces ya sería vuelta a la derecha dos veces y ya estaríamos en lo que sería la parte final de nuestro destino ya. Aquí poniéndole ya las direccionales para ir entrando al carril. Miren. La carga que trae ese camión que pasa ahí es una de las que viene en este pack de cargas que se las estaré poniendo en la descripción para que ustedes las usen, las prueben y digan qué tal están porque a mí me han gustado bastante. Trae estas, trae algunas otras más. Creo que esta era de del pack, no recuerdo muy bien. Trae creo que el de troncos de doble remolque. El trailer de los troncos ahí. Tronco simulator. Todo le vamos a poner simulator aquí también, ¿eh? Miren, aquí hay un pare. ¿Ustedes qué dicen? Lo checamos primero. Vamos a checar primero el pare, ¿eh? Nadie por allá. Y nadie por acá. Y nos metemos ahí. Vamos ahí. Todo suave. Mejorando la conducción cada día más. Y chicos, casi me voy para allá. Perdón por frenarme así en seco, pero es que no encontraba la cámara. Estaba con la cabeza agachada. Y listo, ya quitamos eso ahí. Ya estamos ya cerca, vamos a poner las lucecitas porque ya se hizo como de noche. Ya se está haciendo de noche ahí. Miren que alcanzamos a grabar lo que sería en la tarde. Y listo, chicos, listo, listo, listo. Ya estamos ya entrando ya a lo que sería la empresa. Ya estamos pasando por debajo de ese puente ahí. Ojalá y no se nos caiga ese puente, porque nos haría un daño tremendo. Y chicos, pues ya entramos aquí, miren, ya encendieron las luces. Ahí le hacemos cambio de luces ahí para de pronto esté algún guardia por aquí. Y entramos suave y frenamos por aquí, chicos. Vamos a poner qué tipo de carga queremos. Miren que si ven no se puede. Entonces si sí, este mod parece que sí es el de pack de remolques. Y vamos a ponerla aquí en lo que sería como parqueo de frente, ¿no? Y miren, ahí tenemos allá a uno de los trabajadores ahí señalando dónde nos tenemos que estacionar ahí. Y vamos a entrar ahí a lo pro, muchachos. Amigo, te llevo con todo, no mentira. Ahí está, ahí de brazos cruzados teniendo un hijo del pelado. Y pues vamos a ver aquí, ya estamos llegando. Y entramos despacio, despacio, chicos, despacio. No queremos ya dañar la carga ahí. Vamos hasta donde nos diga que ya está. Vamos a darle suave por aquí ya. Vamos a darle muy suave ya. Y aquí ya esto sería la parte final de la entrega de esto. Y a ver, nada que nos dice. Uy, que me olvido de frenar y no me leía los frenos, lo siento, chicos. ¿Qué onda? Nada que nos lee la carga. Vamos a darle aquí. A ver, vamos a acomodar el tráiler. Vamos ahí con este tráiler cama baja, creo que sí es. Creo que es tráiler cama baja. Y vamos a acomodar el tráiler hasta que nos den la orden ahí de parqueo. Vamos a acomodarlo.
A ver si de pronto es que está mal acomodado o es que no lo lee el juego, el trailer, porque ya tenemos costumbre de que el juego nos trolea, que no nos quiere leer el trailer, ¿no? Vamos aquí, vamos metiéndole más la colita a este trailer. Yo creo que es porque no está metida la cola, pero ya debería de salir el la confirmación de entrega y nada que sale. Vamos a ver, vamos aquí a maniobrar rápido. Y vamos a ver aquí, a ver, espero y no le golpee allá atrás al amigo que está escoltando lo que sería, que diga, observando la entrega. Es que es un remolque articulado, creo que es este. Ya creo, ya estoy recordando, creo que sí, un remolque articulado, entonces se hace un poco difícil parquearlo de lo que sería así, acomodarlo bien bonito. Vamos así, eso yo creo que ahí ya lo metemos bien, ya creo que ya. Ya debería de salir la confirmación esa. Y pues si no sale, chicos, yo creo que sería hasta aquí. Yo creo que sí. Vamos a ver. Es que no sale. Entonces vamos a darle ahí nomás, ¿no? Ya que no salió. Y bueno, chicos, espero les haya gustado el video. Pues aquí tenemos excelente 10 de 10. 335 kilómetros recorridos aquí. Con 168 puntos de experiencia en lo que sería la recompensa base. Hemos subido al nivel 10. Y la bonificación de rango por habilidades de 30. Así que cero daños, chicos. Nos fue muy bien en esta entrega. Espero les haya gustado. Y pues nos vemos en un próximo video. Ya sea mañana o el día lunes, ¿no? Yo creo que el domingo no subiré video, así que chicos, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, bye bye.